con el segundo capítulo, en el cual ya tenemos los flamingos, tenemos esto de aquí que lo hemos cogido de antes, tenemos nuestra primera sección de ratas y nuestras notas cogidas por el camino. Esto es lo que decía, que si cuando acabes el juego, por ejemplo, y lo vuelvas a repetir, es posible que encuentres cosas que no has encontrado en la primera, porque como hay una especie de bifurcaciones en los que te vas para otro sitio, pues es posible que encuentres alguna cosa que te hayas dejado. El argumento, por supuesto, ya no vas a descubrir, porque ya lo habrás descubierto en la primera vez, ¿no? Pero se puede volver a jugar. De hecho, hay como tres... bueno, puede ser tres personas que lo jueguen también. No tiene por qué ser necesariamente tres partidas. Vale, solo vamos, no. No vamos para arriba. Vámonos para arriba. Estimado señor, aunque puedo entender que esté disgustado y no siento más que empatía por su mujer y usted, debo dejar claro que no deseo recibir más correspondencia de usted referente a esta cuestión. Cualquier injerto de piel es extremadamente complicado y conlleva un gran riesgo. Dicho esto, le aseguro que mis compañeros y yo del Seinen hemos hecho todo lo posible por asegurar la recuperación positiva de su mujer. Personalmente, estoy convencido de que hemos hecho el mejor trabajo posible, teniendo en cuenta la gran cantidad de tejido dañado. Tiene, lógicamente, todo el derecho a opinar y puedo entender que esté disgustado. Lo que no llego a comprender es cómo se cree que escribiéndome cartas con tanto odio hacia mi persona o mis compañeros vaya a mejorar la situación. Como ya he dicho anteriormente, comprendo completamente que haya sufrido mucho estrés últimamente y no presentaré una denuncia. Si usted cesa toda correspondencia futura, permítame aclararle... Uy, se me ha ido la olla. Permítame aclararle de una vez por todas que no lo toleraré nunca ninguna amenaza más a mis compañeros, familia o a mí mismo. Si desea asistencia psicológica, mi secretaria le puede facilitar el contacto de varios especialistas que estarían más que encantados de ayudarle en estos momentos tan difíciles. La olla por ahí arriba. Un cordial saludo y mis mejores deseos para su mujer y usted. William H. Green, médico. Vale, pues hala. Mira, el niño haciendo pis. Why'd you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Aquí.
escrito por las paredes. La que llevamos, ¿para qué es? Aquí. ¿Tú? ¿Aló? Aquí hay una puertechuela. Uy, esto es nuevo. Algo se quema en el alma, algo se... Nos vamos para abajo. De alerta. En la siguiente lista se enumeran los síntomas más comunes de esquizofrenia, nuevamente diagnosticados entre las edades de 15 y 25 años. Bueno, yo estoy por encima, no tengo por qué leer. Hemos tenido un accidente. Aquí hay más botellas.
Vale, ahora vámonos. Joder, ¿qué ha pasado? Vivo. Uy. ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde? ¿Y esto? Vale, vamos a ver si encontramos. Desde luego, ya no lo sé si estaba escrito por algún lado antes de que se rompe. Ah, mira aquí, 165. Hombre, los puzzles, la verdad, como que 165. Caja. Abrir
Ya está, ya no podemos abrir. Poder abrir aquello. No he entendido el puzzle. Quiero mirar a las letras porque gracias verlas cuando se hace bien. Claro, ya no se puede deshacer. Ah, ya no puedo salir para allá. Mira, mi perrito. Voy, voy. Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Aww. Qué mala leche. ¿Querías un gato? Pues hala, te compré un perro. ¿Qué pasa? Rabia no haber podido abrir la caja fuerte. Sí que me ha tocado. ¿Quieres esto también? Me puedo sentar. ¡Joder! ¡Ay! Algo. Ahí va, ¿y este? Va pelotudo. Uy, ¿qué pasó? Coño. Ay. Ahora. Esta casa me está volviendo loco. Debe ser lo de las bifurcaciones. Yo por un lado se cierra la puerta.
mejor ya no me ocurre lo que me ocurriría si fuera por allá. Uy, va. Bueno, me ha abierto la cabeza casi. Las habitaciones sean iguales. 12 de septiembre. Ha vuelto a las andadas. Antes he encontrado más de sus reseñas. Pequeñas. Pequeñas notas pegadas a uno de mis últimos cuadros. Alguno de los más cáusticas, despreciables y mierdas que jamás he leído sobre mi trabajo. Supongo que no debería estar sorprendido. Después de todo, ella me conoce lo suficiente para saber lo que me llega. Me cuesta creer que lo haya usado en mi contra. Lo peor es que cuando se lo eché en cara, ella se defendía afirmando que no había escrito ninguno de ellos. Como si no reconociese su letra. Dios, ¿tanto me odia? ¿O está empezando a perder la cabeza? Ya no sé qué hacer. O sea que nuestra linda mujercita ya se nos está volviendo en contra. Joder, ya empezamos pegando saltos. Ahí va. Había disparado, ¿no? Estaba en el suelo, ¿no? Se pueden encender las luces. Bueno. Qué profundo es el... cerrado una y se ha abierto otra. Oír algo por ahí. Sí, esta se abrió. Pues no, no se ha abierto, ¿no? Se ha cerrado, pero no lo mismo. ¡Ay! Mírala. Oh, ¿qué quedamos? ¿Te abres o te cierras? Ahí hay algo. Hay una cle. Uy, 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 uy. Sí, yo me voy a abrir. Que lo tienes claro, que no estoy. Que no abro. Tienes claro, macho. Que será muy malo, ¿no? Porque pone la pared negra. Vale, se está yendo. Uy, no, que vuelve. Paga, paga. Bueno, se ha ido. Más por aquí para leer. Joder, macho. Qué susto me ha dado. 6 de abril. He encontrado esta mañana su pequeña colección de botellas vacías. He reaccionado mal. Sé que también es difícil para él, pero por Dios, debería ser más listo. Con una niña pequeña en casa. Es muy irresponsable por su parte. Vamos, que somos unos borrachuzos de mucho cuidado. O soy un borrachuzo de mucho cuidado. Supongo que debe ser mi señora que está enfadada. Que va rascando toda la fotografía. Que vamos. No dañaría nada. Aquí no hay nada más que hacer. Hola, ¿dónde estás tú? Rajeado. Oh, todo un rastro venía de por allá. Tengo que allá. Al cuadro este. Oh, uy. ¿Qué es eso? Bastón. This house is absolutely amazing. But those stairs,
With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Esto sería cuando venimos a comprar la casa con mi señora. Pero este bastón tenía que haberlo encontrado hace rato allá abajo. Lo cambió. Yo sí. La llave no es de aquí. Por eso dice lo de dar vueltas. Siempre en círculo, no hay nada. Onda, esta habitación. Onda, mira, ya no hay botella. ¿Qué? Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Gata. Y toca disco, y disco. Vale. ¿Qué pasa? Uy, se deshace todo. Para. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Ladrones de prótesis, bastardos inestables. No puedo costearme otro. ¿Por qué coño me...? Ah, me han robado la pierna. Qué cabrones. Adiós, que me voy, abre. Abre.
de aquí. Ah, vale. Tercera parte de la parte contratante. Vale, ya hemos llegado a la segunda parte. Aquí ya tenemos la pata. Aquí encontraremos más notas. No aguanto verte así, no estás bien. Estuviste temblando y sudando durante toda la noche y ahora estás ahí de nuevo, encerrado en tu taller, como siempre. Todo este sinsentido de artista torturado tiene que parar. Esta mujercita está un poco cansada. Mira ahí, qué guapa ella. Caray, la habrá rayado en todas las fotos. Esto ya es lo que habíamos leído antes. Odio incluso ahora perdido solo, te lo mereces, una lápida para ti, acábalo. Se va llenando poco a poco, ¿no? Vamos allá. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. Un poquito de alcohol para darnos coraje. Bueno, pues vamos a dar por la siguiente aventura. La dejamos aquí y nos vemos en la siguiente aventurilla. Hasta luego.